empezaron a poner en vida estudiantil, porque vengo de promotoría UAD, entonces que nos uniéramos para ayudar a los niños, ir a hacer la visita a las personas de tercera edad, y entonces me llamó la atención. En promotoría solidaria tengo aproximadamente 6 meses, pertenezco a la promotoría solidaria de la UCA, de la Universidad Centroamericana, y me integré porque una vez miré a los muchachos haciendo un stand en la pasarela de la universidad. Entonces miré yo, ay, qué bonito, me di cuenta que hacían trabajo con niños, que hacían trabajo con ancianitos, que ayudaban a las personas que más lo necesitan, por así decirlo. Entonces me di cuenta, me apunté en una de las listas, y de ahí me convocaron a algunas actividades, ellos me invitaron a las actividades, y fui. Tengo alrededor de 6 meses de estar en promotoría solidaria. La conocí mediante un stand informativo que hubo en la universidad, donde había los muchachos de promotoría, y pues me integré mediante una amiga que ya estaba dentro del movimiento y me dijo y me practicó todo lo que hacía en promotoría. Entonces me pareció interesante y entré. La primera actividad me acuerdo que fue en el barrio 19 de Julio, al que fui, y fui sola, o sea, no conocía a nadie, y yo como que, ala, ¿y ahora qué hago? No conozco a nadie, ¿a quién le voy a hablar? Y entonces dije, bueno, pues ni modo, me voy a animar y voy a ir. Recuerdo que mi primera actividad fue un 30 de mayo. Fuimos a Alberta Calderón a acompañar, a celebrar el Día de las Madres con madres con cáncer en el Berta Calderón. Recuerdo que ese día yo iba súper ansiosa porque era mi primera actividad y yo no conocía a nadie, o sea, entré sola. Visitamos a las personas con cáncer del Hospital Roberto Güemes. Fuimos a una unidad crítica de personas con cáncer y enfermedades terminales, y la verdad es que fue una experiencia enriquecedora y una experiencia muy fuerte, porque uno nunca está preparado para enfrentarse a ese tipo de cuadro, pero la verdad es que fue una experiencia súper bonita también, porque interactué con esas personas, les expresé lo que pude en ese momento. La verdad es que es complicado decir palabras de aliento para una persona que se encuentra con 2 días tal vez pronosticados de vida, pero uno busca la manera pues de hablarle y de decirle lo que uno siente en ese momento. Fue increíble ver a los muchachos con tanta disposición y con tanto amor ayudando a madres, dándole alegría a las madres con cáncer. Realmente ver a esas mujeres luchadoras me llenó, me dio mucha felicidad y me sentí tan bien conmigo misma por tener la oportunidad de apoyar en ese momento, de darle alegría a alguien en un día tan especial, ese día, bueno, era el Día de las Madres. Y fue una de las cosas, pues realmente, que más me impulsó a seguir en promotoría solidaria. Fui y pues aquí con los muchachos de la promotoría nacional, pues entré a la amistad el primer día y fuimos al barrio del 19 de julio con los niños. Con los payasos, les llevamos piñata, los niños súper emocionados, estuvo súper bonito, o sea, no sé qué, como que wow, todo lo que nosotros tenemos y con solo llevarle una piñata, un caramelo, cómo se alegran ellos. El trabajo que hace Promotoría Solidaria es de aplaudir porque lleva un mensaje de amor. Es increíble ver cómo las personas te agradecen, es increíble ver cómo las personas valoran lo que vos haces por ellos. Y no vos como persona, sino una institución y un Estado está haciendo por la sociedad, por los nicaragüenses, por el pueblo. Llevamos pintacaritas, entonces ellos nos decían como que haceme un corazón, haceme un muñeco, entonces como los payasos no están, en ese momento con nosotras. Entonces era como que, ala, ¿cómo voy a hacer esto? Y entonces, o sea, vos le podías hacer una línea o algo y ellos se alegraban. Y, o sea, al ver cómo ellos sufren, porque, o sea, no pueden hacer lo mismo que nosotros hacemos. Algunos no podían hablar, otros no podían escuchar. Y eso me marcó. Nosotros, como Promotoría Solidaria, realizamos ese trabajo, esa tarea, con la realidad nicaragüense, con las personas que sí lo necesitan de verdad. Entonces creo que es un trabajo muy, muy bonito. El mensaje que yo le brindo a todos estos jóvenes y a todos estos muchachos que quieran ayudar, unirse a la Promotoría Solidaria. Promotoría Solidaria tiene las puertas abiertas a todos aquellos jóvenes que tengan la disposición y la voluntad para apoyar a quienes más lo necesitan.
para apoyar, para darle una sonrisa, un abrazo, un gesto de cariño a aquellas personas que realmente lo necesitan. Promotoría Solidaria está en tu barrio, Promotoría Solidaria está en tu departamento, en tu comunidad, en tu municipio y sobre todo en tu universidad. Puedes buscar a los chavalos y ellos van a estar ahí para vos. El mensaje que yo les dejo es que sigamos adelante todos, porque hasta yo me incluyo, porque soy parte de Promotoría, aunque sea pues parte de la Promotoría UAM, también de la Promotoría Nacional, pero, o sea, con lo que yo puedo hacer, yo me siento feliz en las actividades que participo. Entonces, pues el llamado que les hago es de que siempre sigamos con esa misma alegría a la hora que vamos a las actividades, de que sigamos unidos para que nos podamos intensificar más, que podamos hacer un grupo, o sea, varios chavalos se puedan unir a nosotros, y que así podamos llevar la alegría a todos los nicaragüenses, a todas esas personas que necesitan una palabra de aliento, una sonrisa, todo. No demos por vencido, que sigamos en la lucha, que sigamos cosechando amor, que sigamos cosechando vida, que no nos desanimemos, que sigamos adelante, porque todos algún día en la vida necesitaremos de algo, de alguien, y esta es la mejor manera de retribuirlo a nuestra sociedad, a nuestros niños, a nuestros abuelitos. Todo el trabajo y todo el aporte que ellos dan a nuestra Nicaragua.